Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Neutro57 y bienvenidos a un fanmade muy extraño y muy random llamado One Night a Week and Box. Un juego bastante cómico y de terror, y un fanmade basado de los Scott Cawthon del primer juego, que tendremos que pasarnos, bueno, no sé, creo que será una noche con este cubo. Pero bueno, creo que este fanmade trataría sobre cajas, sin duda, ¿no? Comenzamos. A ver de qué va este juego. Vale. Vale, creo que debemos de estar en una especie de casa de juegos o un salón de recreativos o algo así. Mira, vale. Vale, como veis se ve todo random. Mira, por ahí hay una foto de Pingu, ahí. De Pingu. Está justo aquí, si no lo estáis viéndolo ahí. Vale, ok, es muy random el juego. Que trata sobre cubos. A ver si se ve bien. Vale, estos son los dos cubos. Vamos a ver si aquí puedo hacer algo. Vale. Bueno, parece un juego así de cortito. Ahí están los cubos. Vale, aquí nada más. Bueno, yo recordaba haber jugado uno de estos juegos. Que era sobre el hacking de One Box de Game Location o algo así. No me acuerdo el nombre, cómo se llama. Hice también un video sobre eso y... hice un video también sobre eso. Si, bueno, si quieren pueden pasarse por ahí. Entonces les dejaré una tarjetita de blanca que estará apareciendo ahí. Ahí, pasaros ahí arriba y verlo. Oye, se fue el otro cubo marrón, a ver. Oye, el cubo blanco también, a ver. Aquí está. Uy, Dios, que se fue, que se fue. Que se ha movido. ¿Qué ha pasado? El juego es gratuito. Si quieren, lo pueden descargárselo por Gamehold. Es gratis. No sé qué fue eso. A ver. ¿What? Bueno, de terror, yo no lo diría que fue este juego de Fanmate. El maldito cubo blanco. Dios, Golden Cubo. Golden Cubo. El Golden Cubo. Era como una especie de Golden Freddy ahí. Pero a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con este cubo? No entiendo, a ver. A ver, este es el cubo marrón. Vale, ¿y este cubo va a seguir ahí todo el rato o qué? A ver. Bueno, parece un juego bastante común. Muy común, de hecho, por un fan de Scott Cawthon. Pero por lo menos tiene muy buenas expectativas el juego. Hay como muy antiguo. Parece como si fuera de hace ya tiempo esta copia.
¿Dónde están los malditos cubos? Pero se ha movido, tío, a ver. Se ha movido el otro, a ver. ¿Dónde vamos a ver? Jolín, tío, es que estoy muerto. Aún son las 3. ¿A dónde demonios se habrá metido? What the fuck? Aquí está el cubo. ¿Y tú qué miras, Golden Cubo? Dios, Dios, un cubo Minecraft, Minecraft, Minecraft. Esto no estoy pillando bien el concepto. No entiendo ni la dinámica del juego, a ver. Vale, aquí está el maldito cubo este. Jolín, Dios, largo. Pero a ver, es que aquí no tengo ni idea. No sé cuál es el objetivo para ganar este juego. Vale, ya son las 4. Vamos a ganar la noche seguro. Vamos a ganar bien fijo la noche. Porque esto a mí me parece muy sencillo. A ver. Jolín, Dios, Dios, el cubo blanco, el cubo blanco. What the fuck? A ver, what the fuck? Esto ni lo entiendo, a ver. Cualquiera podrá entender este juego. Venga, vamos, que son las 4, porque esto ni... A ver, ¿el qué? ¿Ni un jumpscare ni nada del estilo o no? Porque yo no estoy ni entendiendo ni la menor idea, a ver. A ver, la línea de... Línea del pánico, a ver. Si me pongo el pánico, uy. A ver, ah, vale. El pánico, creo que este es el pánico que me ayuda a relajarme. No. Lo que tenemos que hacer es poner lo de las cámaras. Tienes que poner las cámaras ahí para que si la línea del pánico no se te suba. Porque si no, perderás. Perderás oxígeno. Así que hay que seguir con las cámaras y aquí revisar aquí afuera un poco. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo va subiendo? ¿Veis cómo va subiendo la línea? Pues entonces, así que hay que seguir con las cámaras, a ver. What the fuck? Ah, ya se fue. Perfecto. Dios. Colinas, tío. No. Bien, ya tengo. Vale, ok, de momento me ha asustado un poco. De momento me ha asustado un poco ese jumpscare. Pues bueno, ni puñetera idea tengo de idea de cómo pasar esta noche. Pero bueno, ahí os dejaré el link en la descripción por si lo queréis descargarlo ya o la hayáis jugado. Dejadme en los comentarios cómo demonios voy a pasarme este juego. Por si quieren que traiga una segunda parte de este juego. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden suscribirse para más. Like, suscribiros debajo, cositas muy chulas e interesantes.
y suscribiros para seguirme a diario y nos vemos hasta la próxima con más emoción y diversión y nos vemos, bye.